Primero su comentario. Tenemos entendido que esta mañana hubo un golpe de Estado en Honduras y ya el Congreso eligió un nuevo presidente, el presidente democráticamente electo Manuel Zelaya fue sacado de su casa, de la casa presidencial, y fue puesto en un avión y enviado a Costa Rica. ¿Cuál es su comentario en este momento, maestro? Bueno, yo creo que es un golpe organizado en parte por los militares, son los activos, y atrás de ellos el gobierno de Obama, a partir de la CIA y los oficiales del Pentágono, que son los principales asesores de los militares que lanzaran el golpe. Lo importante es el único presidente que no han condenado el golpe, es el señor Obama. Es el señor Obama que no han tomado posición frente al golpe, no han tomado una posición para que las fuerzas democráticas en el hemisferio reimponen el presidente Zelaya. Yo creo que el golpe sale contra un gobierno progresista, moderado, reformista, con respaldo popular, que trata a democratizar una sociedad hondureña oligárquica controlada por los mismos intereses económicos de los últimos 50 años. Es un reformista progresista que trata de hacer los cambios a partir del sistema electoral, por eso trata a organizar una consulta para que se introduce un referéndum para modificar la constitución y crear condiciones para una mejor distribución de ingresos. Pero el pecado del señor Zelaya es que para desarrollar el país y mejorar las condiciones económicas y sociales, hizo dos cosas. Primero, permitió la organización sindical y campesinos todas las libertades democráticas sin reprimirlos para que puedan reivindicar sus principales necesidades. Segundo, aprovechando la coyuntura favorable, firmó un acuerdo con la ALBA, la Asociación de País Progresista, para recibir ayuda económica y concesiones petroleras de Venezuela. Por esta razón, Washington lanzó el golpe junto con los militares que están el brazo armado de los grupos oligárquicos. El partido de Zelaya está dividido entre un sector progresista y uno reaccionario. El Congreso también está dividido entre la derecha y las fuerzas progresistas. Y los militares también están divididos con la cúpula golpista y los conscriptos, algunos simpatizantes de gobierno. Yo creo un error de Zelaya es pensar que los Estados Unidos estaba en defensa de la democracia. En la mañana habló con el país de España diciendo que algunos funcionarios no nombrados o funcionarios norteamericanos están presionando contra el golpe. Yo creo que como cualquier otro progresista que no entiende el contenido imperialista del gobierno de Washington, de Obama, puede equivocar así, porque utilizan un doble discurso. Mientras desarman Zelaya políticamente diciendo que están contra el golpe, el brazo armado de Estados Unidos está fortalizando este movimiento antidemocrático. Lo grave y importante a tomar en cuenta es que el presidente Chávez está dispuesto a apoyar las fuerzas democráticas en Honduras y reimponer el presidente Zelaya. Eso puede implicar una intervención militar de Venezuela junto con Nicaragua
y otros países democráticos para que vuelva el poder. Yo creo que Chávez ha declarado públicamente que no está dispuesto que volveremos al periodo del golpismo. Toda América Latina, toda Europa han declarado contra el golpe para que el presidente Zelaya vuelva al poder y se respecta las normas constitucionales. Únicamente el presidente Obama está silencioso sobre la reinstitución de Zelaya. Solo Obama ha dicho que no está dispuesto a cortar relaciones con los golpistas y presionar para que vuelvan a la democracia. Este presidente que está dispuesto a intervenir en todas partes del mundo, pero silencioso cuando masacres indígenas en Perú y ahora un golpe en Honduras. Es el segundo golpe Obama. El primero que fracasó en Irán y ahora el segundo en Honduras que aparentemente en este momento han tenido un éxito temporal, pero vamos a ver, las cosas no han terminado, los movimientos de masas se están reagrupando, preparando un gran acto de fuerza y también los apoyantes democráticos en América Latina y en Venezuela están preparando otras movilizaciones en contra de este golpista antidemocrático. Es interesante, mientras Obama no quiere apoyar, Zelaya dice que nadie debe meterse contra los golpistas, nadie puede interferir desde afuera. Solo Obama puede interferir imponiendo golpistas, pero lo que quieren reimponer la democracia, gobierno elegido, no deben participar. Maestro Petras, el presidente Manuel Zelaya llegó con un partido de derecha al poder hace 4 años. Él ha cambiado su posición, se ha acercado más a los países de América del Sur y eso ha molestado a un sector de su partido. ¿Puede hablarnos de esa transformación que tuvo Manuel Zelaya en estos últimos años? Es un gobierno pragmático. Yo no creo que Zelaya han cambiado radicalmente. Lo que han hecho Zelaya es simple reconocer algunos factores prácticos, que puede recibir más ayuda económica de Venezuela, tomando partido con él en ALBA. También han reconocido que con una enorme subvención de petróleo puede ayudar ahorrar recursos para invertir en algunos proyectitos sociales. Zelaya no es un hombre contradictorio de izquierda. Han movido de un gobierno centro-derecha, de centro-izquierda tibiamente. Por eso confía que los Estados Unidos pueden ayudar a restablecerlo en poder. Solamente en los hechos está aprendiendo dónde queda el imperialismo norteamericano en estas situaciones. Washington con Obama es totalmente intolerante a cualquier gobierno que no está en la línea de su política.